Hola, estamos aquí ya de vagos. De hecho, tiene un buen de días que no salimos a la calle porque no ha habido buen clima. Hoy por fin dejó de llover, pero sigue nublado. Aquí está Lee. Hi. Y él les va a explicar ahorita el lugar en el que estamos. It's an old place here to talk about story. Like 80 years ago, the Yellow River, yeah, we call the Mother River of China, have the problem because they have the flood. So much people, they need to leave their hometown and go to other place. So after that, they come to here. And they try to live here, and my city accepted it. And now they call like the cat street. Yes. We don't see any cat yet. Maybe they go outside for try to find food because you night maybe they can eat there. See everything about cat. No hemos visto ningún gatito, pero hemos visto las casas que le ponen. Bueno, hay casitas así y como que lugares donde les dejan el alimento. Pero no hemos visto gatitos. Bueno, también una cosa pues curiosa de este lugar es que los edificios son muy viejitos. Y todo aquí en callejón tiene... ¿Ven la diferencia de los edificios viejitos? Ah, por ejemplo este. Bueno, pues ahora sí que este viene siendo como un lugar para refugiados y pues un lugar muy humilde. Son callejones, pues. You want to go inside? No. ¿Eh? No, really? It's a people house. I don't want to go and bother there. Not like going inside their home. But in their place. It's okay. No está tan grande, ya este callejón va para la calle principal. Pero la mayoría pues son callejoncitos así, vean. Pues hasta allá al fondo hay más casas, están como que bien apretados. Ya de este lado ya se sale la calle. Está pequeño el lugar. Ahora estamos en esta calle donde es nuevo esto que pusieron. Todos estos son puestos de... Lee acaba de comprar un pan. So hot. Bread. Without anything inside. That's the original. Aquí lo hacen. So hot. Huele rico. Hola, ya es otro día. Ayer ya no terminé de grabar. Ahorita van a ser las 2 de la tarde, estamos preparándonos para salir. De hecho, yo ya estoy lista, nada más estoy esperando a Lee. Queremos salir un rato porque por fin hay buen clima, por fin salió el sol. Y aparte de que esta semana fue festivo por el día del trabajo, por el día del trabajo se da una semana de vacaciones. Entonces, hoy es el penúltimo día de las vacaciones y ya no va a haber tanta gente. Por eso también casi no salimos al centro o algo así porque todo estaba así llenísimo a reventar. Aparte de que no hubo buen clima toda la semana, estuvo lloviendo, hizo frío y ayer hacía frío, estaba como a 15 grados, 16 grados y hoy vean, estamos como a 20 y tantos grados. ¡Sexy! Ah, es que yo quería usar la plancha porque esta playera estaba muy arrugada, pero le andaba arreglando eso y apenas quedó. Le digo, ay no, ya vámonos. Ya tiene tiempo que compramos esta planchita y nunca la habíamos usado, así que ahorita andaba él viendo cómo usarla. Nada más quiero usar la plancha este. Better, huh? Looks like a toy. Bueno, en lo que plancha voy a poner a cargar la cámara un poquito porque ya se le está acabando la pila. Bueno, pues ya salimos del metro. Si está algo lejitos... Ah, there. Parece que algo pasó. Ya van, hay un señor en camilla. Vimos una ambulancia ahí, pero como no estaba sonando la sirena, dice que algo pasó. Le digo, ¿por qué está sonando la sirena? Y ahorita pasó el muchacho en la camilla. Venimos a comer algo porque ya tenemos hambre, son como las 3 de la tarde. Y ya de aquí nos vamos al lugar al que queremos ir. Bueno, andamos buscando qué comer. Aquí hay dumplings. Queremos yampi. Aquí hay como hot pot. Bueno, aquí vamos a comer liampi. El mío es de arroz
y el del 10 de harina de trigo. Y Ru llamó. Estamos esperando nuestro helado. Pedimos un helado. Es que mucha gente hoy. Y fíjense que ya no vamos a ir al lugar que queríamos ir porque lo cierran a las 5 de la tarde, pues ya son las 5. Era como un parque, así que pues yo creo que vamos a estar aquí en este centro comercial dando vueltas. O no sé, dice Lee que quiere ir a la pagoda. We should rest. Yeah. So tired. Estamos aquí mero enfrente de la pagoda. Al final sí venimos. Por allá está el fondo. Y hay mucha gente todavía. Hola, estamos comiendo liampi, el de Lee es frito, el mío es el normal. When I go outside, I always want to eat something. But it's late now, 3 o'clock. And you always blame me. Sometimes we just finish eating, go outside, you want to eat. You're so weird. Pues ya terminamos de comer y venimos aquí a caminar. Here near the city wall. And here always a bar, a restaurant. Oh, this one cool. Yeah. Este está padre. See, this one looks like a yard. Bueno, pues esta hora no es buena hora para caminar por este barrio porque pues, todo está cerrado. La mayoría son bares, carne asada y así. Y hace muchísimo calor. Bueno, pues ya nos vamos a la casa. Caminamos un ratito, pero nos ganó el calor. Pasamos a comprar algo de tomar. We're back. Careful, right? Aparte, mis tenis, estos son nuevos y me están lastimando. Aquí vamos a tomar el autobús en la parada. Oigan, ya tiene un buen rato que regresamos a la casa. Y cuando estábamos en la calle, según el pronóstico decía que iba a llover, pero estaba el solazo y hacía el calorón y no había ninguna nube. Y vean ahorita, se puso bien feo, un montón de aire, ya está lloviendo. No entiendo a qué hora se nubló, estaba el solazo hace rato. Y bueno, pues nada, aquí andamos, aquí anda el Simba también, tiene días que no lo grabo. Mira. Ya comiste, ¿qué más quieres? Más comida, pura comida. Pues nada, voy a seguir aquí en la tablet. Estaba jugando. Y al rato a ver si me pongo a editar un poquito. Son las 7 de la noche. Le iba a preparar algo de cenar porque comimos como a las 3 de la tarde. Y ya, pues toca la hora de cenar. Hola, ya es otro día y otra vez estoy empezando este video con comida. Estamos comiendo en este restaurante. Estos son como, no sé, tortillitas de harina, así bien delgaditas. Están cocinadas al vapor. Esto es huevo con chile, cebolla. Esto es puerco, carne de puerco. Y pues ya uno agarra las tortillitas y los hace taquitos. Le pone el relleno y hace taquitos. Y pues eso estamos almorzando. En todos los restaurantes dan té o agua caliente, es gratis. Bueno, pues regresamos a la casa por alguien. Regresamos a la casa por este señor. Vámonos. What's up, Simba? Ya vamos por aquí con el Simba. La correa le queda algo grande, por eso va así como rara. Vamos a ir a un parque que no está ni tan lejos ni tan cerca, pero podemos ir caminando con el Simba para allá. Siempre lo llevamos al parquecito que está como que a una cuadra de donde vivimos. Ahora decidimos llevarlo a ese parque. Y como Simba está viejito, pues ya no puede caminar tanto también. Ya llegamos al parque. Está al lado de este río. ¿It's a river? ¿O lake?
We call it lake, but it's kind of like a river, protected the whole city before. Inside there is the city. Ven, aquí puedes pagar y te dejan pescar. No, it's a tourist place for fishing. Hace calorcito también. A este parque ya hemos venido también, pero no habíamos venido con Simba. Y de hecho en la entrada dice ahí prohibido con mascotas, pero nos metimos así de contrabando a ver si no nos dicen nada. Cuando entramos no nos dijeron nada, ¿ver? Pero sí, también esa es otra cosa por la que hay muchos parques a los que vamos y no llevamos a Simba, aparte de que están lejos porque tenemos que llegar en autobús o en metro y pues ahí no permiten mascota para que podamos llevar a Simba. Aparte de esos parques también no están permitidas las mascotas. Por ahí en los comentarios siempre dicen que dejamos a Simba solo en la casa mucho tiempo y que no sé qué, pero no. Estos videos no son del diario. Grabo más video cuando salimos que cuando quedamos en la casa. Por eso a veces no subo tantos videos porque pues no salimos todos los días también. Aquí hay varios pescando. Por fin encontramos unas banquitas para sentarnos. We rest. I don't want to drink more water. Simba tired. And hot. ¿Te gusta venir al parque? ¿Qué, Simba? ¿Estás cansado? ¿Eh? Ya llegamos. Acabamos de llegar, bien asoleados, bien cansados. Como el Simba ya está viejito y no puede caminar mucho, lo tengo que estar cargando por ratos. Cuando veo que ya está todo así como que ya no puede más, lo tengo que cargar. Por eso lo sacamos aquí cerquita, en el fraccionamiento de aquí, en el parquecito que está aquí a una cuadra, o por aquí por el barrio. Pero pues llevarlo así a otros lugares con nosotros es complicado para nosotros y es complicado para él. Así que pues ya regresamos todos cansados, asoleados y a descansar. No sé ni qué hora es, no sé ni dónde está mi teléfono. 4 de la tarde ya y pues a descansar. Al final, ya que nos íbamos, un guardia nos vio con Simba y nos dijo, ¿cómo entraron aquí con el perro? Y le por tal puerta. Dice, pero no se puede entrar con perros aquí. Y le no sabía. Y dice, bueno, dice, de todas formas no puedes estar aquí con el perro. Y Lee le dijo, no, ya nos vamos. Next time I won't take him go there. Yeah, we don't want. Es un mes. You don't want to ride? The ice cream tastes good? Hola. Hoy venimos a otro museo, pero este museo es nuevo. Es un museo de chocolate, así que vamos a entrar. Ahorita Liz está checando los boletos porque tienes que pagar para entrar. ¿Uico? Está justo en esta avenida. Por ahí está la pagoda. Y aquí está, vean. Dice Tan Chocolate Museo. Y aquí hay una figura de un soldado de terracota. ¿Quién sabe si sea de chocolate? ¿This one is chocolate? Ok, vamos a entrar. Bueno, aquí empieza el olor a chocolate. Y no se tiene que pagar, es gratis. Vean la torre de la campana de Xi'an, hecha de chocolate. Wow. What? ¡Está gigante! ¡No manches! Y sí, huele un montón a chocolate. Para abajo. Aquí hay información de que el chocolate es originario pues de la cultura maya. Y aquí hay unos adornos mayas. La pirámide. Aquí en los muros van contando, van diciendo información de el origen del chocolate. Por ejemplo, aquí vean los árboles de cacao.
Aquí hay un árbol artificial con el cacao saliéndole de ahí. This emperor is the first Chinese to try chocolate. Mm. And before the translation, the name is Jokela. Jokela. Ahí dice emperador Kangxin. La primera persona en China en probar el chocolate. En los murales está toda la información. Aquí hay unas pantallas donde muestra cómo se da el cacao. En los árboles sí se da. Sí, como el árbol del mural, así. México. Ecuador, México, Venezuela, Brasil, Colombia, Cuba. Vean, diferentes tipos de cacao. Aquí hay un muro con unos frascos con condimentos. Y ahí dice, por favor, huele. Y con esto se prepara el chocolate, según. Pero aquí hay chile. Ay, se me fue el nombre. Chile guajillo de México, vean. No se alcanza a ver bien, pero aquí dice. Aquí dice que es de México, de Veracruz, Jalapa. Vean, soldados de terracota de chocolate. Huele bien rico. But you don't like chocolate. I won't buy. I won't buy too. No manches, ya se me está haciendo baba la boca. Vean aquí un pedazo de la muralla china. Hecha de chocolate. No manches, quiero morder todo. Vean, aquí hay un chocolate del calendario azteca. ¿O maya? ¿Cuál es? Estoy confundida. Ah, aquel, el otro es maya, es una escultura maya y este es el calendario azteca. Vean la campana de chocolate. ¿Esto es chocolate también? Parecen esculturas. Sí, es chocolate también. What? It's attached to chocolate. No invente. It's a bonsai, right? Hmm? Bonsai. The wooden is real, but that is. Es es un bonsai hecho de chocolate blanco. Me gustan mucho los murales, cómo decoraron, está bien bonito. So in future we will have, you can make chocolate here. Sí, aquí está como que la cocina. Museo de arte de chocolate. Es en real, es una bolsa. No, los cuadros. Imagínate tener un cuadro de chocolate. No manches, qué bonito. Y así por todo el muro hay cuadros. Y un tesoro chino famoso es. Aquí hay como una tiendita. Ah, que vende chocolate caliente, bebidas así de chocolate. Ah, sí hay tienda de chocolates. So expensive. No, no, macho. Chocolate. So expensive. Está bien caro. Chocolate.